Porque ya estamos saliendo de las malas. Sobre todo porque yo estoy muy feliz de compartir con vosotros, de que podáis estar aquí y de que, sobre todo, los artistas podamos seguir teniendo trabajo, no solo nosotros los que salimos al frente del cartel, sino todo el equipo que está aquí detrás y ahí delante, que son un montón de gente. Dicho esto, porque lo tenemos que decir en todos los conciertos realmente, porque lo estamos celebrando y es así, estamos muy felices de que esto lo podamos hacer. Estoy muy feliz de haber venido a Peñíscola, me ha encantado estar al lado de la playa, me ha encantado el castillo, me ha encantado la gente de aquí. Me ha dicho alguien, no sé si será verdad, que bueno, que erais muchos aquí, que queríais que yo viniera y... y no sé si me lo han dicho por cumplido, era verdad, pero si era verdad, de verdad, qué fuerte, ¿no? Muchas gracias por elegirme entre tantos artistas maravillosos, increíbles que hay en España. Y sobre todo espero que lo paséis muy bien. Esta
escribí en un momento muy chungo, de esos que suelo tener bastantes, ¿no? Porque al final es como un momento de inseguridad también, de, pues aquí donde me veis, yo soy una persona bastante insegura y me cuesta mucho sacar según qué cosas. Necesitáis, creo que todos necesitamos rodearnos de gente que nos quiere de verdad y que nos saca un poco del mundo digital en el que estamos metidos ahora, ¿no? Que nos lleva tanto a juzgarnos a nosotros mismos, a compararnos, a ser infelices. Muchas veces nos sentimos culpables porque estamos a alguien, viendo a alguien ser muy productivo o ser muy guay, y tú estás en tu casa estudiando, o estás en tu casa triste, o no tienes con quién salir, o de repente, no sé, simplemente te sientes como una mierda y te metes ahí y de repente ves un montón de gente feliz y es como un choque muy chungo, y creo que eso está causando muchos problemas para todos. Entonces, bueno, pues os quería recomendar, que yo lo estoy intentando, rodearos de gente muy buena, que os quiera muy bien y hacer con ellos muchas cosas fuera de la pantalla. Si somos solo amigos, ¿por qué me iba?